Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Este es su noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el órgano de fiscalización superior del Estado ha presentado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción Cometidos por Servidores Públicos 11 denuncias en contra de exfuncionarios de la administración de Javier Duarte de Ochoa por desvío de 13.835 millones de pesos en la cuenta pública 2015. El Ayuntamiento de Xalapa y la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado iniciaron este jueves la campaña Modera tu Velocidad en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, una de las de mayor flujo vehicular y donde más accidentes se registran. La mañana de ayer, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio a conocer que informó a la Casa Blanca que no asistirá a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron a la unidad habitacional Villas de Xalapa, localizada por la avenida Arco Sur, con intención de cumplir una orden de desalojo a 10 familias que ocupan igual número de casas habitación. Sin embargo, integrantes de la organización Antorcha Campesina se entrometieron y lo evitaron. El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, inauguró la segunda línea de producción de la planta Apazapan Cementos Moctezuma, en el que se invirtieron 150 millones de dólares y la cual contribuirá a generar miles de empleos para los veracruzanos. Al conmemorar el Día de la Educación Ambiental en la Laguna de Casablanca, un cuerpo de agua que ha venido rescatando el Ayuntamiento de Xalapa, el alcalde Américo Zúñiga Martínez hizo un llamado a defender el crecimiento sustentable de nuestra ciudad. La diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso local, María Elisa Manterola Sainz, consideró que no hay que emitir juicios a priori tras el video que se ha difundido con relación al supuesto robo del celular del diputado Sebastián Reyes Arellano al interior del Pleno Legislativo, señalando a la diputada de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Popular, Rocío Pérez Pérez. El director técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz, Carlos Reynoso, aseguró que en su visita del próximo sábado a las Águilas del América buscará salir con un triunfo. El fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz, entregó a la Cámara de Diputados Federal una solicitud para un juicio de procedencia en contra del diputado Antonio Tarek Abdalá por el desvío de al menos 23.156 millones de pesos de recursos estatales y federales. Y ahora sí, hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso El Portal al 813-7820, extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en El Portal.